celebramos a un hombre fiel ante todo a la comunidad política, a la res pública y después a sus ideas. Y hacemos bien. Lo hacemos además porque tales hombres no abundan, lo que sería de desear. Y porque en la política del día, tales hombres son más escasos que los diamantes. Si no me equivoco, esto es lo esencial de un acto como este. El humanismo cristiano propugna tanto el mantenimiento como el avance, tanto la conservación como el progreso. Los dos objetivos temporales más altos que el ser humano pueda perseguir, nuestra civilización occidental, hoy claramente declinante, solo podrá sobrevivir si somos capaces de recuperar la influencia social del humanismo cristiano. Tal vez sea hoy más necesario que nunca reivindicar el oficio político como un servicio a la convivencia en paz entre compatriotas. Para muchos de nosotros, la obra de la transición fue en su conjunto el logro más digno y ennoblecido de la historia contemporánea española. El ejemplo político y cívico de quienes, como usted, la hicieron posible, es también un deber de altura de miras del que no nos podemos dispensar si queremos seguir conviviendo libre y cívicamente. Don José Manuel, su incorporación a nuestra universidad nos vincula con todo lo mejor que los españoles hemos sabido hacer juntos. Gracias. Querido José Manuel, en nombre de la Universidad CEU Cardenal Herrera y en nombre de la Asociación Católica de Propagandistas, gracias. Gracias por tu ejemplo y gracias por tu excelente y constante labor en pro de la reconciliación de todos los españoles.